Gente, muy buenas tardes. Nosotros somos Los Pichajeros. Y una vez más estamos aquí para reaccionar el partido de la crema querida Universitario versus San Martín. Hoy de la U, hoy lunes, en la tarde, partido muy importante para nosotros porque hace muchos partidos que no ganamos. Necesitamos esos 3 puntos para subir en la tabla, buscar por lo menos una sudamericana. Así que contando también con el regreso del señor doctor Goyo Pérez. Gregorio Pérez, que felizmente ya está con nosotros y estoy muy seguro que nos va a ayudar bastante. Así que vamos, crema, que hoy tenemos que ganar. Primer tiempo, vamos a... Todo listo para que inicie el encuentro. Vamos, crema. Vamos. Oye, estoy. Le ha puesto una pichita hasta Cabanillas, ¿eh? ¡Uy! Se chocó en la barrera y ahí el arquero y el palanquero. ¡Pégale! ¿Quién le pega? Espera. ¿En dónde pega ahí un cuarto? Bueno, a primera instancia parece, ¿no? Pero no sé, ¿ahí? Sí le pego. Vamos, Valera. Esperando la orden por parte de Aro. Vamos, Valera. Señores, Valera. ¡Ay! ¡Oh, no! ¿Qué tal el pie, weón? ¡Valera! ¿Qué tal el pie, weón? Muy al medio, weón. Está bien pateado, weón. ¿Tú no? Bueno, metí un tapando en el medio, weón. La ha tenido, me parece, en números más ligadas, y perdió un penal, Valera. Acabó el primer tiempo 0-0. Va a empezar el segundo tiempo, señores, y acaba de llegar la chonquera. Ahí estamos. Está que sale los árbitros ya. Esperemos que la U se destape el segundo tiempo y se nos pueda abrir. Va a arrancar el segundo tiempo, vamos, que tenía ahí el buen partido también de Alianza, no pudimos reaccionar por los motivos de trabajo, pero... Golazo de Farfán, un crack, el negro. Seguimos la punta, ahí, para adelante. Un partido muy, muy, emotivo. Antes de la jugada, no, pero ahí se le retrocede. La pelota va a buscar un Ruti. ¡Que le pega!
Pero era pasesazo, me tocó la huevón. Hombre, era para que le hace rato al otro al área, porque huevón, le metió un pasesazo, huevón. Siempre confío en Guerrero. Madre, hipócrita de mierda. Puta, bueno, Guerrero, para que puede ver el novio, huevón. ¡A la mierda! ¡Santo aquí! ¡Santo aquí! ¡Conchísimo, huevón! Pero bien cantó al hacer el meterse. Además, el pase. Señores, casi la cara. Bueno, viste, Carvalho fue corriendo a ver si agarró la pelota para hacer tiempo. Pendejo, ¿no? Yo lo pensé con traguito, pero vos te vas a estar ya corriendo. Ahora ya ha regresado, ya agarró la pelota. Hasta el corte, sí, vos. Es pendejo, pero bueno. Saca mierda y te hagamos de María por la huella. Es que te hicieron cuenta. Sumando más 3, 28 puntos. Son de la liga. Vamos. El regreso de Goyo, de Goyo Pérez. Goyo Pérez. Don Gregorio. Vino a cambiarle la cara a la U. Bueno, acabó el partido. Felicitar a los compadres, ganaron por 2-0. Ayer no se pudo reaccionar al partido de mi querida Alianza por motivos de trabajo, pero ayer también logró la victoria al último minuto con golazo de tiro libre de Farfán. Y nada, felicitarnos ahora también, los compadres han ganado y ahí estamos. Después de muchos partidos volvemos al triunfo y importante porque sumamos y seguimos poco más arriba. Pasa arriba, así que nos metemos en zona de Libertadores, esperemos que la U siga así, don Gregorio Pérez vino a cambiarle la cara a la U, y nada, así de adelante, felicitaciones también a Alianza, y un tremendo partido, y no se olviden que nosotros somos ¡Los Pichameros! Like, suscríbanse, y nos vemos hasta el viernes. ¡Sua, sua, sua! ¡Sua!